Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos, pues. Noches. Estamos acá iniciando lo que es el curso de Excel básico, ¿verdad? Con lo que es la parte de el Centro de Formación de Inglés Corporativo. Y pues, como les mencionaba, sean bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rodríguez, pues yo lo voy a estar acompañando en lo que es la formación de este curso, pues, de Excel básico. En este sentido, pues, esta primera sesión vamos a tener que abordar algunos aspectos de lo que son logística general, ¿verdad? Para poder guiar lo que es el curso. Ahora, el curso, pues, comienza este día, ¿verdad? De, pues, 9 a 10. Y se va a prolongar hasta el 25 de agosto, en el entendido de que, pues, digamos, los días calendarios del curso, pues, no vamos a tener, digamos, alguna situación fuera de lo normal, ¿verdad? Ahora, para poder trabajar adecuadamente en el curso, pues, nosotros vamos a tener que abordar algunos aspectos generales. Por ejemplo, en el curso se ha creado un grupo de WhatsApp. Yo creo que le llegó la invitación. Por ahí ustedes están en el curso de WhatsApp, ¿verdad? En ese chat nosotros nos podemos comunicar cualquier situación. Por ejemplo, no me puedo conectar. Se ha ido la electricidad. Pues estoy enfermo, me voy a ausentar. Cualquier situación. O alguna pregunta, ¿verdad? No entendí tal cosa. Entonces, nosotros vamos a tener ese medio de comunicación, digamos que sería el formal, aparte de las videoclases, ¿verdad? Que vamos a tener todos los días. Ahora, el curso, pues como le mencionaba, comenzó ahora. No sé si alguien se conectó el día de ayer, lunes, ¿verdad? Pero realmente la fecha era de 25 en adelante. Ahora, ustedes les mandaron, cuando se inscribieron al curso de la parte del centro de formación, les mandaron lo que es unas credenciales, o sea, un usuario y una clave para entrar a lo que es una plataforma. El curso, como ustedes saben, tiene una metodología, ¿verdad? Y para darle el acompañamiento a esa metodología, nos vamos a hacer auxilio, pues, de esa plataforma para llegarlo en orden, ¿verdad? Esa plataforma está en internet, ¿verdad? Entonces, esa plataforma ustedes la van a ingresar con el usuario que específicamente se les hizo llegar. Si alguno no tiene usuario, lo puede escribir en el grupo de WhatsApp y se identifica, ahora yo fulano de tal, no tengo usuarios, no pude ingresar a la plataforma, etcétera. Y ahí puede, pues, usted, digamos, exponer la situación, ¿verdad? Vaya. Les voy a mostrar lo que es el acceso a la plataforma. Voy a compartir la pantalla y ustedes van a poder ver cómo es la plataforma. Ahorita la tengo cargada, la plataforma. ¿La logran visualizar? Dice inglés corporativo, cursos de Excel, etcétera. Sí. Ok, entonces, para ingresar a esta plataforma, usted le va a pedir ahí que se loguee, ¿verdad? Pone el usuario y una contraseña que se les hizo llegar. Y van a ingresar a algo parecido a esto. Acá es, digamos, este es el diseño de la plataforma. En este caso, pues usted está inscrito en el curso de Excel básico, ¿verdad? El curso de Excel básico, pues, tiene lo que es cuatro secciones. O sea, toda la metodología la vamos a dividir en cuatro partes. Si le da clic en este simbolito mayor que azul, le expande lo que es el contenido de la sección 1. Si los quiere ver las cuatro, le da a expandir todo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el Excel que vamos a ver básico está dividido en cuatro secciones y cada sección va a tener sus temas y sus preguntas, ¿verdad?
En este sentido, si usted toma lo que es el tema 1 y le da clic y espera que cargue, ahí va a cargar, le va a dar el contenido de lo que es la sección 1, ¿verdad? Podría ser que la sección 1 tenga 5 temas, 6 temas, bueno, ahí va a tener los que tenga, y van enumerados así, ¿verdad? Sección 1, el nombre de la sección y el tema 1.1, que se llama objetivo de la lección, y se llama conceptos básicos de Excel, ¿verdad? Entonces, acá usted baja y aquí va a estar lo que es la teoría. Esto va a ser el material teórico que nos va a servir de respaldo para el acompañamiento de las clases. Vale. Aquí está, mira. Es uno de estos por clase. Por ejemplo, la sesión de ahora tenemos que abarcar esto, ¿verdad? Usted baja y se da cuenta, arriba tiene un seguimiento, ¿verdad? El primero es el tema este. Luego tiene un clic donde está la videoconferencia. En sí, esto acá va a ser mañana que va a aparecer la clase que estamos recibiendo ahora, ya grabada, ¿verdad? Se va a meter acá y la va a poder ver. Entonces, la clase de mañana la va a poder ver pasado mañana, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene la parte teórica, la grabación de la sesión, cuando la terminemos, ¿verdad? Un tema de foro. ¿Qué es un tema de foro? Un tema de foro es una especie así como de pregunta, que yo cuestiono algo y alguien pues ahí dan sus diferentes opiniones, ¿verdad? Y tema 2, ¿verdad? Objetivo 2, mira, y el nombre, ¿cómo se llama? Entorno de trabajo de Excel, venís y pues ahí está desarrollado lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que vamos a hablar de la sesión 2 y igual. Tiene la parte de la clase grabada de la sesión 2, ¿verdad? Un día después de que la demos. Y así vamos a ir avanzando, sesión 3, 4. Pero importante que va a llegar un momento en que X día de avance vamos a tener un laboratorio, o una prueba, o una evaluación, como quieras decirle. Entonces vas a tener esto, mira, y te va a salir tu primera prueba de evaluatoria. Son cortas, ¿verdad? Y son de selección múltiple. Se te hace la pregunta y la contestas según tu aprendizaje, ¿verdad? Y así, mira, son cortas, ¿eh? Son cortas, rapidito en el momento las hacemos y le das a enviar. Vaya, ahora, puedes estar conectado en la plataforma el día que querrás y en el momento que querrás, no necesariamente en la clase, ¿verdad? Sino que mañana, más tarde. Y el examen, lo que sí que tenés que, esto es un progreso semanal, por decir algo. Son 4 secciones porque es una sección por semana. O sea, el curso te divide en 4 semanas, por lo tanto, no sé, 20 temas, entonces 5 temas por semana y esta es la semana 1. Vamos a tener que completar estos temas y otro laboratorio y otro laboratorio, mira. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mira, con esto la situación es de que se te va a dar en el botón de progreso una tendencia. Acá vamos a ir avanzando poco a poco y nosotros acá vamos a ir viendo el progreso de cada quien. O sea, cada quien va a ver el suyo. Yo voy a ver en forma general el grupo ahora. Y nosotros tenemos que acompañar la plataforma y desarrollar la plataforma y el curso y tenés que obtener al menos el 80%. ¿Verdad? Como nota para que se te apruebe. Ahora, si tienes más, mejor, ¿verdad? Porque es una cosa mucho más conveniente. Ahora, si por algún motivo no pudiste hacer las pruebas de esta semana, en los días de la semana las haces el fin de semana, no hay problema. Eso sí, que para terminar el curso, en la última semana, tenemos que completar todas las evaluaciones, ¿verdad? Aquí no es que vamos a terminar el curso ahora y no me has hecho de un examen, porque entonces no va a pasar, ¿verdad? Entonces tenés que venir y tenés que ir haciendo tu seguimiento. ¿Qué es esto? Bueno, tu seguimiento es esto, ¿verdad? Clase 1, mira, sección 1, clic, vas a tener las 5 clases de la sección 1, o sea, las de esta semana, ¿verdad? Tomamos la clase 1, ¿verdad? La leíste, tomaste la clase 2, la leíste, la practicaste, vimos los videos,
pero también tienes que completar los laboratorios, porque eso, ahí te vas a ir ganando las notas, ¿verdad? Ahora, yo puedo tomarte por participación, te puedo conocer y todo, y si algún laboratorio no saliste muy bien, pues y yo sé que has participado, pues no todo es nota, ¿verdad? Pero tenés que desarrollar el material, y este es el material. Ahora, esta es la sección, como te digo, la 1, mira. Si te vas a la sección 2, pues ahí está, otro nombre de sección, le das clic, el mismo formato, ¿verdad? ¿Verdad? El mismo formato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está el tema 2, o sea, los 5 temas, las 5 videoconferencias o las clases grabadas, y pues y los 5 foros, como te digo, los foros a veces se hacen verbales, o sea, preguntamos, pues, pregunta y respuesta. Y los laboratorios, mira, aquí dice, mira, laboratorio 4, más adelante dice laboratorio 5 y más adelante dice laboratorio 6. Entonces venís y los laboratorios son de lo que vamos viendo, ¿verdad? Si venís y ya pasó una semana y no hiciste un laboratorio y tenés chance un día, digamos, como el día 11, hacelos. Lo único que te recomiendo yo es que lee antes de hacerlo, ¿verdad? No te vayas a dejar ir de hacerlo de una vez porque te puedes confundir. Ahora, esto es en cuanto al curso, ¿verdad? Sí se mantienen los 4 secciones que son una por semana, pero también venís y el curso tiene un manual. Le das clic aquí donde dice manual. Le das clic donde dice manual y tenés el manual en PDF, mira. Si querés lo puedes leer ahí. Y si no, aquí donde dice descargar, le das clic y te lo bajas en la computadora o en el dispositivo que estás ocupando. Yo les recomiendo que hagan una carpeta y le pongan cursos el básico. Y en esa carpeta vaya guardando todo lo relacionado al curso. Prácticas, manuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si yo te dejo en el WhatsApp algún complemento de algún video de YouTube, alguna información que leas, etcétera, y crees conveniente tenerla en tu carpeta, pues bájala y tenerla en tu carpeta, ¿verdad? Lo importante es que acá se les va a dar soporte, pero cada quien también debe tener en su equipo esto. Ahora, el manual PDF, si te das cuenta, está estructurado de la misma manera. Mira, semana 1 y los temas de la semana 1, ¿verdad? Semana 2 y los temas de la semana 2, la 3, la 4, ¿verdad? Mira, es lo mismo. Lo único que te puedo decir yo es a esto. De que en el manual, como de eso se trata, hay un poquito más de teoría, ¿verdad? Más escrito, más explicativo algunas cosas. Y a lo mejor en la clase vamos un poco más al grano. Porque la idea es que el manual lo leas y allá ahondes con un poco de teoría, ¿verdad? Pero también no te puedo decir que no lo leas. O sea, hay gente que mal acostumbra a no leer los manuales y venirse solamente a la clase. O sea, ambas cosas deben convenger y ocuparse, ¿verdad? El manual te va a dar soporte adicional, ¿verdad? Ahora, este manual está un poco más amplio que venirte a donde dice curso e irte al tema específico. Porque el tema es específico, acá mira donde dice sección, el tema específico, el 1, por ejemplo aquí, ahí dice 2, pero vamos a darle al 1 para atrás. Y mira, el tema específico 1, acá es una síntesis que se ha puesto, ¿verdad? Porque se trata de presentarte el tema, explicártelo y ahondar un poco más en lo que es la parte virtual y práctica. El manual te va a dar un poco más de amplitud, ¿verdad? ¿Ya? Entonces acá, como te menciono, en la plataforma así la vamos a trabajar. Necesitamos obtener un progreso de trabajo en la plataforma del 80%. O sea, ¿qué quiere decir? Que viniste, recibiste la videoclase, pero no navegaste en ninguna de estas cosas, no hiciste ningún laboratorio, va a tener cero en la plataforma. Entonces, digamos que si tenés dos situaciones, la plataforma que un 80% más la puntualidad física y la asistencia a clases cuenta con un 90%. O sea, estar conectado aquí en la clase es una cosa. Esa es la otra parte de para pasar el curso. Y la otra parte es complementar el material y los laboratorios.
Entonces, o sea, si estás conectado, pero no participaste, no contestaste, no puedes pasar, ¿verdad? Porque ¿cómo medimos tu progreso? Ahora, si no te conectas, igual no puedes participar. Entonces, ambas cosas, ¿verdad? No puedes venir y conectarte solo en 5 sesiones y faltar 15, o sea, porque 5 sesiones no vas a poder cubrir todo el tema, ¿verdad? Entonces, acá es de llevarlo parejo, es de dedicarle un poquito de tiempo al curso y ya van a ver ustedes todo lo que se puede hacer en Excel. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? Ya todos tienen sus credenciales de acceso a la plataforma y si no, puede pedirle en el WhatsApp para comunicarlo. ¿Las tienen? No, no. Entonces, el que no tenga o tenga algún problema que no se pudo conectar o cualquier cosa, en el chat del WhatsApp debe exponer la situación. Les voy a mostrar el chat. Vale. Si ustedes se fijan, hoy le llegó la invitación al WhatsApp y está acá, mire. Acá está, mire. Acá está, ¿verdad? Acá ustedes es el medio oficial, aparte de la videoconferencia que estamos teniendo, ¿verdad? O también pueden mandar un correo si ustedes creen, ¿verdad? Conveniente. Pero sí es bien importante comunicar aquí. Por ejemplo, si se le va la luz a alguien ahí, mire, se fue la electricidad y estoy solo con el teléfono, no voy a practicar. Escríbalo acá, pues, para saber, ¿verdad? Pero también, o sea, no decir nada cuando uno tiene un problema, pues, ¿cómo se les ayuda? Bueno, entonces, vamos a ver lo que es un poquito de logística ahora. Ven acá una presentación de PowerPoint. Sí, la estamos viendo. Eso es importante, que cuando yo tenga dudas de si se ve o no, porque como también recordemos que las plataformas virtuales a veces tienen sus cositas, siempre les voy a preguntar yo si estamos viendo la pantalla. Y si ustedes no ven a lo que yo me refiero, me dicen, ¿verdad? Bueno, como les digo, mi nombre es Daniel Rodríguez, facilitador acreditado en INSAFOR. Solo me pueden decir Daniel. Buenas noches. En mi caso, buenas noches. Mi nombre es Royce López. En mi caso, no me ha llegado la invitación de grupo al WhatsApp. Ah, de veras. Entonces, quizás porque el teléfono que dio al inicio no lo han puesto, pero ya lo voy a tomar en cuenta acá para que le den. Pero por el chat de la plataforma me puede poner su teléfono. ¿Cómo? Ronnie López. Royce López, ahorita se lo voy a poner acá en el grupo. Royce López, sí, entonces, cualquiera que tenga algún problema, escríbalo, o acá mismo, y hoy tomo nota para que le llegue, porque sí es importante eso. Desde ya debemos de estar comunicados. Vaya, lo estoy apuntando. Ah, ok, entonces ahorita estamos bien. La primera sesión siempre tiene que dejar todo en orden, ¿verdad? Entonces, ahorita pues vamos a establecer lo que son puntos generales para trabajar bien, ¿verdad? Ya que vamos a estar, por decir algo, todo un mes acá. Miren, las normas de convivencia que yo les propongo, pues es el respeto, ¿verdad? La puntualidad, eso sí bien importante, la puntualidad de las clases, la puntualidad también de las tareas y todo. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con un calendario, ¿verdad? 25 de julio, 25 de agosto, o sea, no vamos a estar aquí el 25 de agosto queriendo hacer el laboratorio de la lección 1, ¿verdad? O sea, es importante la participación. Miren, si usted no entiende algo, pregunte. Si usted se acabó la clase y no entendió algo, quedó duda, el WhatsApp, o sea, comuníquese, ¿verdad? Comuníquese en el momento adecuado, porque, como les digo, no vamos a estar esperando el día para terminar, porque no vamos a poder salir, ¿verdad? La otra es esta, en la sesión hay que tener el celular en silencio. Usted lo puede tener ahí, pero contrólelo, ¿verdad? Este es el momento para estar en la clase. Ahora, para participar es importante pedir la palabra, pero también ustedes pueden interrumpirme y decir, mire, perdón, Daniel, fíjese qué tal cosa, porque si usted levantó la mano en la plataforma y yo no lo vi y terminé la clase, no, o sea, no, si no lo vi, no, 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 no es que no le quiera dar yo
participación, ¿verdad? Sí, que, a veces uno hay que decir, mire, disculpe, pero tal cosa, ¿verdad? Y la otra es esta, miren, el micrófono hay que dejarlo en silencio porque si no lo vamos a ocupar, da interferencia para los demás. O sea, si usted va a participar, lo activa y participa y luego lo desactiva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, está bien. Perfecto. Vale, Okay. ahora, esto es bien importante, miren. La plataforma, o sea, esta que les enseñé, ¿verdad? Es importantísima. Ese es nuestro, por decir algo, nuestro material, nuestro machete. La plataforma nos va a servir de lectura, de evaluación y de guía para el curso. ¿Vale? Ese es nuestro compás. O sea, tema 1 de este día. Tema 2 de este día. Tema 3 de este día. La plataforma me va a decir su progreso. O sea, si alguien no hizo, por ejemplo, alguien está, aquí está Julieta, ¿verdad? Y, no, y vamos por la semana 3 y no me he hecho el laboratorio de la 1, ahí me va a decir, ¿verdad? Entonces, la otra es que las evaluaciones es de completarlas en la plataforma. Aquí no me van a estar mandando correo electrónico con hojas hechas ni nada. O sea, el examen está en la plataforma. Ahora, si yo les digo, bueno, compartamos la pantalla para ver el ejercicio que hizo, pues es un plus, ¿verdad? Esa es una adición. La asistencia es importante, 80% en la plataforma y 90% en la física, ¿verdad? Estar pendiente siempre del WhatsApp, ¿verdad? Si ahí se mandó un link, un archivo de trabajo, o sea, usted sabe que ahí está y lo va a bajar en su momento. Y aquí la siguiente. ¿Estamos de acuerdo con estas indicaciones? ¿La recibimos? Sí. Okay. Sí, Miren, claro que aquí sí. quisiera yo la participación de al menos dos por el tiempo, ¿verdad? Porque la sesión solo dura una hora. Esta sesión 1 es diferente a las demás. ¿Saben por qué? Porque estamos aperturando el curso, hay que dar indicaciones para no confundirnos ni perdernos. De ahí las demás sesiones solo va a ser bienvenido, buenas noches y nos vamos a ir a la clase, ¿verdad? Vaya, dos participaciones, una masculina y una femenina. Primera. ¿Cuál es tu expectativa o cuál es su expectativa al tomar este curso de Excel? O sea, ¿para qué te va a servir este curso? ¿Qué pretendés adquirir al final de este curso? ¿Para qué te va a servir? Veamos, a ver quién se anima. A mí me va a servir porque en mi trabajo trabajamos con cuadros, con estadísticas, gráficas, tablas dinámicas, entonces Muy bien. me va a servir bastante y espero que al final del curso pues echarlo a andar pues en el trabajo. Correcto. Briseida, ¿verdad? Vaya, sí, recordemos que el aprendizaje de Excel va paulatinamente, ¿verdad? Entonces, Sí, yo sé. poco a poco, poco a poco. Lo que sí es seguro es esto. Del nivel básico, cuando lo tome y afianza bien eso, va a pasar al intermedio y al avanzado. Después va a tener un dominio más amplio, ¿verdad? Pero le va a servir. Gracias, Briseida. A ver, otro compañero. A ver, un compañero, ¿quién se anima? Buenas noches. Hola, su nombre, Mi Edwin. nombre es Edwin Pérez. Quiero Dígame. saludarlos. La verdad que la idea de este curso que nos metimos, o me metí más bien yo, fue para aprender muchas cosas que las tengo prácticamente nulas, ¿verdad? Ajá. Y la idea es, pues, llenarme de información a raíz de lo que ustedes tienen conocimiento y experiencia, pues, que esto a la larga nos va a servir para el futuro, pues, no solo tanto para mí, sino que transmitirlo a mis generaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, sí, miren. Fíjense que en nuestra era, ¿verdad? Nuestra era, esta aplicación, siendo bien concreto, Excel, es algo indispensable en los trabajos, en el sentido de que si usted quiere ser un poco autónomo, ¿verdad? En su trabajo y tener un plus y un nivel de competitividad sobre otro, ¿verdad? Porque al final, si usted no es competitivo, ya sabe qué va a pasar, ¿verdad? Si usted no es competitivo en su trabajo, pues usted va a estar limitado ahí.
Y no digamos mucho menos una expectativa de quererse mover hacia otro lugar, ¿verdad? Entonces, con el Excel y un buen manejo del Excel, usted puede aumentar su productividad, pero también usted va a aumentar su potencial. Y como dicen, ¿verdad? Entre más sepa, más vale, ¿verdad? Entonces, estamos bien con lo que ustedes han dicho, totalmente de acuerdo, y muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá ya un poquito lo que es el tema, ¿verdad? Y como les mencionaba, ¿verdad? El tema en la parte de Excel lo guiamos nosotros por lo que es la plataforma. En este sentido, venimos y nos vamos acá. Miren, en la plataforma ustedes le van a dar clic en donde dice curso, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden ver mientras cuando estén conectados. Se pueden conectar en cualquier lapso del día, ¿verdad? No necesariamente en la clase. Usted se conecta y acá es para llevar una idea, ¿verdad? Si usted quiere hacer un repaso, puede ver la plataforma, la clase de, digamos, si es viernes, puede ver las de lunes en adelante, las últimas tres, cuatro, cualquiera. En este sentido, vamos a ver lo que es la primera, mira. Acá dice objetivo de la lección, ¿verdad? O sea, la lección uno se llama conceptos básicos de Excel. Ahora, acá lo que te menciona es una interrogante, ¿qué es Excel? ¿Y qué ventajas tiene Excel? ¿Verdad? Y entonces acá me auxilio yo de esto, mira. Logramos ver una cosa que dice suite de ofimática en una Sí. presentación. Vaya, mira, Excel es así, mira. Excel es una hoja de cálculo que forma parte de una suite de ofimática. Estoy hablando de los 80, cuando las computadoras comenzaban en su desarrollo, ¿verdad? Todo estaba centralizado en los centros de cómputo. Si querías una información, la pedías al encargado, ¿verdad? Alguien específico, y este tardaba un tiempo en dártelas. Por lo general, si te la daban y acertabas, pues hasta ahí terminaba. Pero si te la daban y no era esa, tenías que volver a solicitarla, ¿verdad? Pero lo que te quiero mencionar es que dependía de eso. Entonces, esto evolucionó. Se vio la necesidad de descongestionar un poco las partes de netamente de informática y dejarlos a ellos con los técnicos y el desarrollo de cosas sofisticadas, pero y específicas. Y nacen las suites de ofimáticas para dar soporte a pequeños procesos. ¿Qué quiere decir? Vaya, pequeños procesos son operaciones de tu trabajo que necesitan siempre un poquito de datos. Por ejemplo, si vos sos vendedor, te van a dar las ventas del último trimestre, un ejemplo, ¿verdad? O del primer semestre. Y ese archivo te lo van a dar y vos lo vas a manipular para obtener información que te sirve específicamente en tu área, en tu proceso de trabajo. Ahora, ¿qué va a tener que andar haciendo el de informático, un técnico programador en esto? Nada, ¿verdad? Porque al final esa información vas a decir, bueno, la veo de esta forma, hoy la quiero de esta forma y de esta forma. Entonces, vas a saber lo que vas a hacer. Entonces, la idea era facilitarte eso, por eso salió la suite de ofimática. También en la parte doméstica, mira, te puede ayudar en los controles de tus cuentas y en los emprendedurismos y en la parte educativa también, mira. En la parte educativa es esto, mira, estamos ocupando un Zoom de videoconferencia, entre comillas, empresarial, pero para una parte pedagógica, enseñándote Excel. Como dicen, ¿verdad? Si yo tengo algo, ¿qué cosas puedo hacer con esto? Una, dos, tres o cuatro, ¿cuántas cosas más? Entonces, eso depende de cada viveza de cada quien. Vamos. Vaya, entonces las suites de ofimática comenzaron a salir al mercado y salió Office. Ahora hay varias, ¿verdad? Está OpenOffice, está Google Sheets, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas mantienen lo mismo. Por ejemplo, dentro de la que vamos a estudiar, Office, está Excel. Y Excel acá es una hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? De que las suites de ofimáticas tienen categorías de programas. Por ejemplo, Word, que es un procesador de texto, pues ahí está. PowerPoint, que es un programa para presentar, pues ahí está. Y Excel, el que nos interesa, que es una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, venís y ¿qué podés hacer en Excel? O sea, ¿por qué vas a aprender Excel? O sea, ¿cuáles son las ventajas de saber Excel? Además de que, acordate que Excel hay diferentes versiones. Si alguien aprendió Excel hace 10 años, o sea, ¿será el mismo Excel ahorita?
o no. Digamos que la base podría ser que sí, pero ahorita tienes más funciones fáciles de ocupar que hace 10 años. Vaya, mira, en Excel, te dije, es una hoja de cálculo. La utilidad es que te va a apoyar a hacer tareas específicas con información específica que te va a servir en tu área de trabajo. ¿Por qué lo debes conocer y dominarlo? Bueno, mira, lo debes conocer y dominar para ser un poco independiente en la manipulación de información. Uno. Segundo, porque tenés que ser competitivo. Y si no, otra persona lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos en esta era y tenemos que estar actualizados, pues, y siendo más actualizados para no desfasarnos, pues, ¿verdad? Recordemos eso. ¿En qué áreas vas a aplicar específicamente Excel? Bueno, mira, si hablamos así de empresas, lo vas a aplicar en finanzas, lo vas a aplicar en contabilidad, lo puedes aplicar en ventas, lo puedes aplicar en recursos humanos. Lo puedes aplicar a nivel de estadística, fíjate bien. Aquí puedes llevar lo que son un poquito así como gráficamente, seguimiento, ¿verdad? De años pasados o periodos pasados. Lo puedes ocupar para estudio, mira. Estos son áreas generales, ¿verdad? Pero ya aterrizando, mira, aterrizando, venís y ¿quién trabaja de ustedes en recursos humanos? A ver, alguien que tenga que ver algo de recursos humanos. Alguien que tenga que ver con inventarios. Sí, buenas noches, Mario Funes. Ajá, ¿en qué ahí? ¿Qué se desempeña ahí? ¿Y qué? Estamos en una bodega de materiales de empaque. Vaya, ahí está. Entonces, mira. Entonces, todos los días el diario vivir son inventarios. Ya ves, ¿vale? Entonces, ¿cómo no va a estar actualizado en esta situación, verdad? Si es el diario vivir de ustedes ahí. Así es, súper indispensable. Correcto. Entonces, y ahorita, por ejemplo, si alguien viene y ponen un marcador biométrico ahí o como sea, al final ese es un cordón de marcaciones. ¿Y sabes en qué termina el control de marcaciones? En el pago del personal. Algo bien importante, ¿verdad? La gestión de inventario, ¿sabes en qué termina? En recursos financieros, pues. ¿Sí? Entonces venís y específicamente puedes hacer controles de personal, mira, marcaciones. Puedes hacer controles de metas de gestión, KPI. Puedes hacer registro de notas, los que damos clase, ¿verdad? Puedes manejar lo que son ingresos, mermas, salidas, desperdicios, etcétera, de tus inventarios, mira, inclusive ventas. Puedes gestionar tus ventas, mira. Entre otras cosas, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí, como te digo, mira, muchas veces la gente en Excel dice, me voy a meter en un curso de Excel, solo me van a enseñar fórmulas. Sí, Excel es para eso, para enseñarte fórmulas. Pero si sos un poquito imaginativo, si sos un poquito imaginativo, cuando hablo de gestión de ventas, lo que te estoy hablando son listados en los que vas a tener datos, pero se te van a transformar en gráficas y le vas a dar, así como está esta línea, mira, le van a dar seguimiento. Puedes tenerle seguimiento a las sucursales, a los productos, a las devoluciones, a los vendedores. Puedes saber en qué hora vendes más y menos. Entonces, acá, como te digo, depende de tu imaginación, es hasta donde puedes llegar con lo de Excel, ¿verdad? Pero mucha gente tiene poca imaginación, entonces cree que Excel solo son fórmulas. No, hombre, mira, Excel está como este monitor, que te lo voy a hacer un poquito más grande ahorita, mira. Excel es como este monitor, mira. Los datos que te acabo de tapar son los procesos, pero los vas a ver así, mira, como está este monitor, mira. Con solo ver la tendencia, vas a ver que comenzó de abajo, se subió, cayó la línea, estoy hablando de la línea, y luego va para arriba, mira. Aquí puedes saber cuál es tu producto estrella, cuál es tu producto no estrella, cuál es tu mejor vendedor o no. Mira, cuál es tu material que más gastas o que menos gastas. Y el Excel te sirve para eso, pero hay que saber interpretarlo, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario de lo que tenemos?
Bueno, Prácticamente. estamos, ¿verdad? Pues bien. Como te digo, vas a imaginarte cómo querés gestionar un dato y lo que andas buscando. Ok, yo quiero un cuadro, un resumen y un gráfico. Ajá. Para llegar a eso vas a tener 10.000 registros de datos, ¿verdad? Entonces sí, pero vas a trabajar en tu producto final. Obviamente necesitas los materiales para hacer una receta, ¿verdad? Pero al final la receta es un plato delicioso. Entonces en el Excel la receta es tu gráfico, es tu resumen. Antes de eso tenés una desmenuzación de datos, ¿verdad? Eso es el Excel, o sea, saber ocupar e interpretar la información, desmenuzar los datos y después formar. Bueno, entonces volviendo a esto como antesala, eso es el Excel, mira, esas son las ventajas de saber y esos son algunos campos de aplicación de Excel. Ahora, ya hablando en oro, ¿verdad? Vamos a dejar un poquito de eso la teoría y nos vamos a dedicar a esto. Mira, ¿cómo vas a activar Excel en tu computadora? Bueno, hay gente que lo anda en tabletas y en teléfonos, ¿verdad? Pero por lo general, digamos que vamos a estar en la computadora. Bueno, mira, para activar Excel, digamos que yo estoy en el escritorio, ¿ven el escritorio de mi computadora? Sí. Sí. Tenés esto y el botón de Windows, ¿verdad? Push en el botón de Windows y escribís Excel. Y te va a salir, obviamente, Excel está instalado, ¿verdad? Está instalado, si instalaste Excel, instalaste Microsoft Office, ¿verdad? La versión de Office puede ser 13, 16, 19, 21 o 365, como querrás. Vaya, estoy trabajando en Excel escritorio o aplicación de stock, porque también si tienes una versión nueva, puedes tener Excel en la nube, o sea, Microsoft Office 365 que está en la nube, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Solo que ya la apariencia cambia, pero en la manera en la que lo vas a trabajar es igual. Vaya, yo lo tengo en la computadora, vengo y escribo botón de Windows y escribo Excel. Y me va a salir este icono, un fondo verde y la X y a la par dice Excel, la aplicación. Le das clic y te carga Excel. Esto que te cargó, déjame mencionar que es la pantalla de inicio de Excel. Esta no es el área de trabajo, esta es la pantalla de inicio de Excel y se llama Backstage. Backstage, ¿verdad? O como antesala o pantalla antesala. Vale. Entonces venís y esto, pues si querés, acá lo minimizás, lo restaurás o lo cerrás. Yo lo cerré en este momento. Vale. La otra manera de cargar Excel es que en tu computadora el teclado tiene un botón que se llama Windows, ¿verdad? Ahí tiene la ventanita de Windows R. O sea, apretás ese botón de Windows R y te sale este. Este es el ejecutador de programas. Y aquí escribís Excel y le das aceptar o enter. Y te va a abrir Excel. En este caso estoy abriendo el 2019, ¿verdad? Porque es el que tengo instalado. Mira, y es el mismo Excel, ¿verdad? Entonces estamos abriendo Excel. ¿Verdad? ¿Cómo? Método 2, Windows, botón de Windows en el teclado y la R. ¿Verdad? Y escribo Excel y lo abre. Vaya, método 2, mira. Lo abre. Ok, cerrémoslo. Método 3. Método 3. Método 3 es que en la barra de Windows tenés este icono de Excel, ¿verdad? Abajo. Esto es un acceso directo. Puedes tenerlo en el escritorio también, ¿verdad? Yo lo tengo en esta ventanita, ¿verdad? Clic y te va a abrir Excel, mira. Es el mismo. Entonces aquí te abrió Excel. Ahora, este Excel se abre de la manera que quieras. Ahora, una forma diferente de abrirlo. Pero acá es que ya tenemos algún archivo. Tengo un archivo que se llama lista de gente. Dos, ¿verdad? Este archivo ya es un archivo. Todos los archivos hechos en Excel se llaman libros. Este es un libro de Excel, mira. Comúnmente le decimos archivo, ¿verdad? Pero el nombre correcto es un libro de Excel. Este libro de Excel, si le das dos clics, vas a abrir ese libro, te va a enseñar la información que tiene y obviamente abriste Excel, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, si mi objetivo era seguir trabajando en estos datos de lista de gente 2, le doy dos clics y lo abro, porque lo he dejado ahí en el escritorio, ¿verdad? Mira, y este se llama
lista de gente 2. Arriba te aparece el nombre del libro, mira. Y abajo el libro tiene lo que son estas pestañitas. Estas pestañas se llaman hoja. Un libro debe tener al menos una hoja. No puedes tener un libro cero hojas, entonces no existe, ¿verdad? Entonces venís y tenés que tener una o más hojas. ¿Cuántas hojas vas a tener? Pues las que en tu momento sea requerir, ¿verdad? Para tu trabajo. Entonces, vaya, si yo les solicito abrir Excel desde cero, o sea, sin abrir solo Excel, venís y ocupás cualquiera de los tres métodos, Windows R, Excel y Enter. Como querrás, esto es a gusto del cliente. Va, y ahí está. Esta pantalla se llama Backstage. Ahora, esta pantalla tiene esto, mira. Tiene en el lado izquierdo unos botones, ¿verdad? Abrir un nuevo libro, abrir los que ya está, y algunos botones específicos para trabajar con Excel o configurarlo. Pero tiene en la parte central, la parte blanca, las plantillas. Excel trabaja con plantillas. Ahora, hay una plantilla que se llama libro en blanco. Mira, libro en blanco te hace esto. Te abre Excel en su entorno de trabajo. Mira, cualquier programa que te diga el entorno de trabajo es la pantalla donde vas a estar trabajando. Vaya, a esta pantalla arriba te dice el nombre del libro, tiene unos botones de minimizar los tamaños de las ventanas, ¿verdad? Tiene unos menús, ya lo vamos a ver bien en detalle, solo es información general. Tiene unos menús y cada menú tiene diferentes botones. Estos se llaman grupos, el grupo tablas, o sea, cada menú va a tener unos botones, ¿verdad? Y esos botones a la vez están divididos en grupos. Vale. Pero el botón que más se ocupa es el de inicio, automáticamente te lo carga el Excel, pero hay uno que se llama archivo. El menú archivo, le das clic y te vuelve a llevar a la pantalla backstage, solo que aquí te le pone un poquito más de opciones, ¿verdad? Pero es la misma pantalla backstage. En la pantalla backstage te dice en la parte blanca las plantillas, la plantilla que vas a ocupar cuando vayas a hacer un libro o trabajos personalizados, o sea, trabajos a gusto tuyos o desde cero, como quieras decirle, es libro en blanco. Mira, libro en blanco, mira. Si haces 40 veces libro en blanco, te va a salir libro 1, 2, 3, 4, así, 40 libros de Excel. Libro en blanco, mira, y los puedes cerrar. Menú archivo y te llega a la pantalla backstage. Ahora, estas plantillas también hay unas que ya tiene Excel, mira. Hay unas plantillas de que se llama factura, hay otra plantilla que se llama, no sé, calendario. Hay varias plantillas hechas, mira, hay unas plantillas que ya están hechas y solo las cargas y le vienen compactadas o comprimidas. Le decís a Excel que las cree y él te las crea. Puede crearte la de la factura, mira, clic, le decís crear y él te dice haciéndola y mira, la creo. Si te sirve, la puedes medio modificar y te sirvió. Bueno, perfecto, ahora ya si Excel lo tiene, ¿para qué me voy a complicar haciéndolo? Backstage, mira. Ahora, por lo general, siempre es libro en blanco la que vamos a ocupar. Clic en libro en blanco y aquí sí ya es el entorno de trabajo de Excel. O sea, acá vamos a hacer un trabajo personalizado con datos que yo necesito, ¿tá? Ahora, como te digo, a veces te mandan información y ya viene cargada, solo la terminás. A veces sí te toca hacer de cero. Son diferentes situaciones, ¿verdad? Y cada situación va a depender de cada cosa. Ahora, algo que les menciono en este momento es que a la mitad de cada sesión voy a tomar una breve asistencia, ¿verdad? No al inicio porque hay gente que todavía no ha llegado, no se conecta, pero yo diría que ya 30, 40 minutos después de la sesión, o sea, ya todos estamos conectados, ¿verdad? Y si alguien falta, pues en el WhatsApp tiene que notificar qué pasó, ¿verdad? No tengo internet, que estoy enfermo, o sea, tal cosa, ¿verdad? O se quedó trabajando, no sé. Bueno, entonces acá vamos a hablar un poquito, mira. ¿Qué es celda y qué es rango? Mira, en Excel es así, mira. En Excel está conformado por columnas. Este Excel es un programa que ocupa mucho lo que es columna y fila. Columna A,
B, C, D, etcétera, ¿verdad? Y fila 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1.400, 1.048.576, ¿verdad? Y las columnas llegan hasta la combinación de letras X, F, D. Ahora, ¿qué quiere decir? Que son como 16.000 columnas. Aquí, A, B, C, D. Entonces, las columnas y las filas, cuando se juntan, por ejemplo, aquí voy a poner nombre en mayúscula porque sería un nombre de campo. Nombre y edad. ¿Verdad? Cuando yo pongo nombre y edad, se supone que abajo voy a poner Daniel con 30 años, ¿verdad? José con 25 años. Y así comienzo a hacer un listado de gente, ¿verdad? Entonces, lo primero que he puesto arriba son las cabeceras de los campos, que me indica a mí que aquí nombre, pues todo lo que está en esta columna es el nombre, lo que está en esta la edad, ¿verdad? Entonces venís y en Excel, lo que es columna y lo que es fila convergen o se intersectan. Entonces, si te das cuenta, en columna C la marqué y en fila 3 la marqué. En el primer caso, converge en nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la intersección de que está acá de columna y fila, me va a decir ese dato acá en el cuadro de nombres. Ahí he dejado el mouse. Esa área que está ahí te va a servir bastante. Eso se llama cuadro de nombre. Lo vamos a ver después bien específicamente todas las partes de Excel. Pero donde le das clic y donde dejas el puntero se llama celda activa. La celda activa es donde colocas el puntero y donde va a estar listo para recibir datos, copiar, etc. Y eso te lo va a decir el cuadro de nombre. Celda es una a la vez. Mira, tenga o no tenga datos. La celda activa en este caso es F3 y está vacía. En este caso voy al 25, le di clic y está pues con un dato. Mira, esto es el cuadro de nombres, te dice la celda activa. Pero si venís y le das clic con el mouse y bajás hacia abajo y marcas la cabecera de campo nombre y el nombre de Daniel y José, eso se llama rango activo. ¿Correcto? Si venís y marcas todo el área, todo este cuadrito, ¿verdad? Marco nombre, marco edad, bajo, agarro el primer registro y agarro el segundo. Eso se llama rango activo. Entonces, puedes tener una celda activa o un conjunto de celdas. Un conjunto de celdas, o sea, varias celdas, es un rango activo. Ahora, esto es común, ya vas a ver más adelante cuando vayamos avanzando, de que seleccionar en Excel es común, pues, para hacer varias situaciones. Entonces, celda activa es push en una celda específica. Si le das clic y marcas varias, y por lo general se pone sombreado así, mira, eso se llama rango activo. ¿Estamos? Y aquí es lo que te mencionaba, mira, celda activa y lo que te mencionaba aquí, las filas, 1.048.576. ¿Qué quiere decir? Que si te mandan un listado de 2 millones de líneas, no te va a caber en el Excel normal. Ojo, el Excel, cada hoja comparte las mismas características. Sea, si en la hoja 1 le cabe 1.048.576, en la hoja 2 también, en la hoja 3 también. Entonces, no me vayas a decir de que vas a poner 1 millón en una y 1 millón en otra. Sí podría, ¿verdad? Pero lo que te quiero mencionar yo es que el Excel estándar es el que estamos viendo. Llega un momento en que le pones turbo a Excel y se activan unos complementos. Entonces le das más poder a Excel, tiene mayores opciones. Si en el Excel normal te caben 1.048.000, pones turbo y ese se llama Power Pivot, acá, mira, y ahí te cabe una millonada grande. ¿De qué quiere decir? Que Excel está, dependiendo del nivel, así es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Y utilizando. Entonces venís y en columnas, mira, en columnas puedes leer A, B, C. Cuando se acaba la Z, comienza la AA, la A, B, etcétera. Y así, entonces él las va combinando hasta formar 16.384 columnas, mira. Por ejemplo, aquí, mira, si comienzo a avanzar, mira. Ahí las va combinando, mira. Y si comienzo a avanzar más todavía,
Mira, ahí la va combinando, ¿verdad? Entonces, esa combinación del abecedario en las celdas se te hace 16 mil y algo. Raras veces se ocupan todas, pero tenés tamaño para ciertas cosas ahí, ¿verdad? Ahora, en lo que son las partes de Excel, como te mencionara, pues las vamos a ver bien detalladitas, quizás mañana, ¿verdad? Porque la primera sesión, ustedes deben comprender que hay que dar lineamientos generales y lo que es la parte de la inducción de la plataforma, ver que el grupo de WhatsApp funcione y todo. Segunda sesión en adelante, pues ya nos enfocamos bien en lo que es la clase, ¿verdad? Ahora, este archivo, mira, yo cargué algo de Excel y es una plantilla. Mientras yo no lo grabe, esta plantilla, la de doy X, y desaparece. Este libro de Excel yo lo volví a lo abrí, ¿verdad? Y lo abrí en blanco. Como no le he escrito nada, está intacto, ¿verdad? Si yo le doy X, no me pregunta nada de Excel. Pero abajo, este libro sí, mira, en el que te estaba explicando unas cosas. Este se llama libro 3, es porque abrí 3, ¿verdad? El 1 y el 2 los cerré porque no escribí nada. Pero este señor, si lo cierro, este sí me pregunta, mira, que si voy a guardar esos datos. El Excel es un poco inteligente, él siempre va un poquito adelante o nos alerta. O sea, si a mí se me va la piscucha, como decimos en salvadoreño, y este lo accidentalmente lo quiero cerrar, el Excel me dice, no lo he guardado, lo va a guardar. Ahora, si yo vengo acá y le digo no guardar, entonces ahí ya es situación mía que decidí no guardarlo, ¿verdad? Pero si lo digo guardar, pues lo voy a guardar en algún lugar específico, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, si le doy cancelar, no hago nada y no salgo de Excel, mira. Vaya, pero en este caso lo voy a cerrar y le voy a decir no guardar. Yo les recomiendo que ustedes hagan esto, mira. Hagan una carpeta y aquí está, en esta carpeta vayas metiendo, mira, lo que se va trabajando, mira. Ahora, como te menciono, nosotros vamos a trabajar con plataforma. Esta es la plataforma. Aquí me guié para la clase. ¿Y qué quiere decir? Que aquí vamos a ver, a leer el tema, vamos a irnos a Excel a practicar, te voy a dar la demostración, vamos a contestar las preguntas, vas a practicar y eso como que voy a practicar, porque se te van a dar las plantillas de trabajo, ¿verdad? O sea, al inicio un poquito de teoría, pero también vamos a practicar todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que venís y va a haber una parte aquí, mira, donde dice material de apoyo, arriba, mira, en la plataforma, en material de apoyo, le vas a dar clic. Y material de apoyo dice sección. El curso Excel tiene cuatro secciones, una sección por cada semana. Y cada sección, pues, tiene los temas de los días que se va a dar. Y aquí venís y le vas a dar clic. Y al darle clic aquí, vas a abrir un video. Este video te va a explicar este tema, o sea, algo de apoyo, ¿verdad? Te va a explicar este tema y si le das clic en Download, la plantilla, la vas a bajar y se te va a guardar en descargas. La plantilla del Excel que va a estar trabajando este señor, ¿verdad? En algunos te voy a dar yo plantillas adicionales, porque yo ya las tengo aquí, mira. Como te mencionaba, cada quien debe tener su carpeta de trabajo. Aquí tengo yo esta plantilla, mira, de la sección 1, mira. Pero también es importante que veas los videos, lees el material. ¿Ve? A esto me refiero, mira. Claro, las plantillas vienen vacías, ¿verdad? En la clase las vamos a llenar. Pero no es lo mismo venir y comenzar a escribir desde nada. Entonces, se te va a dar esta plantilla para que practiques y la completes. Y también puedes hacer trabajos adicionales, no hay ningún problema. Vale, ok, entonces estamos bien, ¿cómo vamos a trabajar? Esto está aquí, mira, material de apoyo para la sección 1, tenés este video de este tema, tenés la plantilla de trabajo, tenés otro video, otra plantilla y así sucesivamente los videos de apoyo por cada sección. Adicionalmente, yo te puedo hacer llegar en el WhatsApp información adicional que complemente, ¿verdad? Y así vamos a estar comunicándonos. El avance netamente en el curso es esto. Es esto, mira. Venirse a la sección de la plataforma y completar tus laboratorios. Cuando completes tus laboratorios, está, mira.
Son laboratorios semanales, tres pruebas semanales, chiquitos, ¿verdad? Cuando los complementes, me va a dar a mí tu progreso o progreso general, ¿verdad? El de cada quien, aquí, mira. Y debemos llevar al 80%. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vas a recibir el curso y no practicar. Entonces, sí es importante eso. Ahora, como les mencionaba, ¿verdad? Que es muy importante la asistencia. Vamos a ir concluyendo lo que es la sesión de este día. Voy a tomar asistencia. El que esté presente me dice presente, ¿verdad? Vamos a ver. Abel Humberto Ayala. Presente. Muy bien. Alfredo Javier Méndez. Presente. Muy bien. Briseida Estela. Presente. Carmen Elena Bermúdez. Presente. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Cindy. Cindy Lisset. Lisbeth, perdón. Cindy Lisbeth. David Otoniel. Bueno, veamos, pendiente con David. Edwin Ricardo Pérez. Edwin Ricardo Pérez. Presente. Muy bien. Elena Sofía Cruz. Ok. Elsie Paola Rivas. Presente. Muy bien. Francisco Alexander Flores. Presente. Muy bien. Gabriela Beatriz Pineda. Gabriela Beatriz Pineda. Gabriela María Romero. Presente. Muy bien. Héctor Gustavo Donado. Héctor Gustavo. Herbert Noé Ponce. Herbert Noé Ponce. Juan Francisco Gómez. Presente. Muy bien. Karen Lisset Mejía. Presente. Muy bien. Katy Vanessa Orellana. Katy Vanessa. Mario Andreas Israel. Presente. Ok. Roberto Carlos Torres. Presente. Royce Helms López. Presente. Ok. Sara Beatriz. Sara Beatriz Piche. Presente. Ok. Tania Lisset Chávez. Presente. Wendy Maribel Rivera. Presente. Ok. ¿Y Wendy Elizabeth Orellana? Presente. ¿William Fernando Cabrera? Presente. ¿William Fernando Cabrera? Presente. Ah, bueno, ok. Vale, estamos bien. Miren, siempre la asistencia podría ser así como a la mitad o casi al final, ¿verdad? Pero va a ser así un poquito rápida ahora. Porque sí es bueno tomarla. Yo les recomiendo que bajen el PDF del manual y lean un poquito de la sesión de ahora. También en la plataforma, el que no tenga acceso a la plataforma, en el WhatsApp, escríbalo. Yo, o sea, soy tal, identifíquese, ¿verdad? Y cualquier situación en el grupo de WhatsApp, escríbanla. A cualquier hora del día, ¿verdad? Pero, o sea, comuníquenos, ¿verdad? Si no tuvo internet o algo, bueno, si no hay luz en su casa, no vamos a tener internet, a menos de que tenga el teléfono. Pero podría ser de que la clase la reciba en el teléfono, pero no haga la práctica. Entonces, escríbalo. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, los podemos ir, digamos, como cerrando hasta ahorita. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vaya, al que no hayan agregado en el grupo de WhatsApp,
puede escribirlo en la plataforma. Aquí hay alguien que no está en la plataforma. Creo que es Cindy. No. ¿Cindy? Sí, buenas noches, licenciado. A mí no me han agregado el grupo de WhatsApp. Cindy, ¿verdad? Sí, correcto. Cindy Méndez. Entonces voy a mandar el dato ahora para que le agreguen mañana. El mismo teléfono que dio cuando se inscribió en el curso es el que tiene, ¿verdad? El mismo número, más bien dicho. Sí, correcto. De 9 a 10 AM. Entonces, si es el mismo, la van a agregar. Veamos, Paolo Lozano. Sí, y con respecto a la asistencia, licenciado, no le correspondí porque se me ha estado cayendo el internet. Ah, entonces cuando no correspondan así hablado, pueden escribirlo aquí. En el WhatsApp, okay. Pues todo, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, ok, estamos bien. Bueno, entonces, si no hay mayores detalles, pues podemos, digamos, como dar cerrada la sesión de este día. Mañana, como les menciono, vamos a aperturar directamente ya con la clase, ¿verdad? Este día porque teníamos que dar indicaciones generales. Importantísimo, plataforma, leerla, el manual también, ¿verdad? En su momento, ya sea casi a finales de semana, X día, vamos a hacer laboratorio. No quiere decir que en la hora de la clase lo va a hacer, sino que, o sea, ya vimos el tema y les voy a decir, bueno, señores, hoy es viernes, debemos cumplir los laboratorios. Vaya, pero si miércoles tocaba una prueba, usted después de la clase, mañana jueves la hace, pues. Por ejemplo, si hoy es viernes y teníamos que hacer una prueba, usted de aquí a lunes la terminó. Lo que no podemos hacer es esperar hasta el día último del curso y me vaya a venir y diga, mire, de los 10 laboratorios lo voy a hacer ahorita. Porque el problema es que el curso se cierra, ¿verdad? Y las notas son en el momento, pues. Entonces, si las notas, digamos, me dicen, mire, hay que entregarla ya, y dos no habían hecho ningún laboratorio, ¿qué voy a hacer, pues? Ahora, si usted hizo el laboratorio y no alcanzó a pasar y participó, etcétera, etcétera, pues ahí vamos a considerar eso, ¿verdad? Yo informo, mire, él estuvo participando bastante, etcétera, hacía sus tareas, él colaboró en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, bueno, estamos, ¿verdad? Por el momento, entonces, sería todo. Los espero mañana a la misma hora. Cualquier situación, ahí está el chat. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches.